the days of the old schoolyard, we used to cry aloud. Don't you remember the days of the old schoolyard? And we had simplicity. Remember the days of the old schoolyard, we used to laugh aloud. Don't you remember the days of the old schoolyard? And we had monstrosity. Remember the days of the old schoolyard. When it stopped going, the whole world shook. The storm was blowing through you. Waiting for God to stop this and up to your neck. In darkness, everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in death to sell the world your last breath. You're still fighting over everything you left. Oh, I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look.
Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, transmite CXC-272B, Nexo FM, 102.3 MHz. Y a pesar de ser mamá y trabajar todo el día, siempre busco algún fin de semana, tiempo de tarde, tiempo de día, para el voluntariado. Uno lo hace de corazón y lo hace para participar, no necesariamente por una retribución de ningún tipo. ¿Y vos? ¿Por qué lo harías? Inscribite al Programa Nacional de Voluntariado a través de voluntariado.mides.gov.uy antes del 15 de marzo y participa para transformar. Presidencia de la República, un Uruguay para todos. Son de las 10 de la noche en París. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. Es jueves 7 de marzo y estas son las principales informaciones de la jornada. Paula Estañol. Medine Mouj, el yihadista francés, tras el ataque al Museo Judío en Bruselas en 2014, fue declarado culpable por 4 asesinatos calificados de terroristas. Su condena es a cadena perpetua. En medio de la tormenta política, el primer ministro canadiense Justin Trudeau desmintió este jueves toda intervención partidista en un escándalo en el que se le acusa de querer influir a la justicia tras la acusación por corrupción de un gigante de la ingeniería de ese país. El influyente cardenal francés Philippe Barbarin fue reconocido culpable por la justicia de haber encubierto ataques sexuales contra menores por miembros de su arquidiócesis. Se trata del prelado de más alto cargo condenado en Francia. Tras su condena, Barbarin anunció al Vaticano su renuncia. Jeremy Boucher nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. Abrimos este informativo en Bruselas, donde tras largas horas de deliberación, un jurado declaró culpable de 4 asesinatos al yihadista francés Mehdi Nemouj. Asesinatos, dice la sentencia, de carácter terrorista al evocar el ataque del 24 de mayo de 2014 contra el Museo Judío de la capital belga. Para tener más detalles de este juicio, nos vamos precisamente a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera. Tras 2 meses de juicio, Mehdi Nemouj ha sido declarado culpable por 4 asesinatos con tentativa terrorista en el Museo Judío de Bruselas hace casi 5 años. También ha sido declarado culpable Nasser Bender como coautor porque el jurado considera que no hizo nada para parar los planes de Nemouj y lo ayudó a encontrar las armas. Ambos se enfrentan a la cadena perpetua, pero la condena no se conocerá hasta este viernes. La defensa de los acusados ha insistido durante todo el proceso que todo ha sido un complot de Irán y Líbano. Sin embargo, el jurado considera que las pruebas son muy claras. Las cámaras de seguridad del museo registraron todo, como el yihadista utilizó varias armas en tan solo minuto y medio en que expandió el terror en este atentado de carácter antisemita. Nemouj es considerado el primer yihadista regresado de combatir en Siria con el Estado Islámico para atentar en suelo europeo. Poco después, empezarían una ola de atentados como en París contra la revista Charlie Hebdo, el supermercado Kosher y los atentados del 13 de noviembre de 2015 o en Bruselas en marzo de 2016. El último tuvo lugar en Estrasburgo días antes de Navidad. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. Una señal, un gesto, así fue recibida la condena del cardenal y arzobispo francés Philippe Barbarin, una de las principales figuras de la Iglesia Católica Francesa, declarado culpable por ocultar casos de pederastia. Barbarin, que anunció, presentará su renuncia al Vaticano. Je prends acte de la décision du tribunal. Tomo nota de la decisión del tribunal. Con independencia de mi futuro personal, quiero reiterar mi compasión hacia las víctimas y el lugar que, junto a sus familias, guardan en mis oraciones. He decidido ir a ver al Santo Padre para entregarle mi dimisión y me va a recibir en los próximos días. Il me recevra dans quelques jours. Barbarin, recordemos, acusado de encubrimiento de casos de abuso, estará fuera de la iglesia, pero su caso será, según asociaciones de víctimas, emblemático para otros de este tipo. Así lo decía esta tarde François Devaux, cofundador de la asociación La Palabra Liberada en apoyo a las víctimas.
Au-delà de la decisión de justicia, que es quand même très, très importante. Más allá del fallo de la justicia, que sí es muy importante, este proceso revela una toma de conciencia a la que ha conducido nuestro trabajo en este juicio. Hicimos un aporte en el marco de la ley sobre el delito de encubrimiento. Efectivamente, ya hemos ganado. Hemos actuado como reveladores para que la sociedad y las instituciones se muevan sobre el fondo de la cuestión, que es la protección de la infancia y no permitir el contacto con niños a personas consideradas depredadores sexuales. El arzobispo es la más alta autoridad de la Iglesia Católica condenada en Francia. Su nombre se vio involucrado en este tema en 2015 cuando salieron a la luz varias denuncias contra un cura de la diócesis a quien el cardenal protegió decidiendo no denunciar los casos a pesar de conocerlos por lo menos desde 2010. Agregar que los abogados del prelado anunciaron inmediatamente tras el fallo que apelarán a la sentencia. Justo 24 horas antes de la conmemoración de la Jornada Internacional de la Mujer, dos importantes medios franceses sacaron a la luz una investigación que habla de la magnitud del sexismo y las violencias sexuales en las redacciones periodísticas francesas. Esa falda te hace un bonito trasero, frases como esta forman parte de algunas de las denuncias presentes en esta investigación. Yaiza Martín. Para los tres colectivos que realizaron la investigación, no es sorprendente que existan casos de violencia sexista o sexual en las redacciones francesas. Sin embargo, la cantidad de testimonios recogidos en apenas 10 días es alarmante. Unos 2.000 periodistas y estudiantes en periodismo, la gran mayoría mujeres de menos de 40 años, reconocieron haber sido víctimas o testigos de este tipo de violencias. El 67% de las encuestadas sufrieron tratos sexistas y el 49% fueron objetivo de comentarios de connotación sexual, aunque la investigación también recoge casos de agresiones sexuales, el 13% de los testimonios y también dos violaciones. Desde Prenons la Une, una de las asociaciones que publicaron los datos, denuncian que a menudo la dirección de la empresa no tiene constancia de las agresiones y abusos, tal y como indica Agathe Ronc. Dans 83% des cas, lorsqu'une femme dans une rédaction est victime de violences sexuelles. En el 83% de los casos, la dirección y recursos humanos no están al tanto de los hechos y cuando sí son conscientes del problema, solo el 34% toma medidas al respecto. Gracias, Yaiza Martín. En medio del terremoto político, el primer ministro canadiense Justin Trudeau tomó este jueves la palabra y salió a desmentir cualquier intervención partidaria para tratar de influir en la judicialización de un caso de corrupción de una gran empresa de ese país. Ni yo ni mi entorno hemos hecho algo inapropiado, dijo el primer ministro, Lucille Jambé. La crisis política se desató en Canadá hace un mes con la renuncia de la ministra de Justicia Jody Wilson-Raybould. La ahora ex fiscal general afirmó entonces haber recibido presiones para intervenir ante los fiscales para que se negocie un acuerdo judicial con el gigante de ingeniería SNC-Lavalin acusado de corrupción. El grupo, con sede en Quebec, es investigado por presuntos sobornos millonarios entre 2001 y 2011 para asegurarse contratos con el gobierno libio de Gaddafi. Acusado de haber querido proteger a la empresa por razones electorales, el primer ministro canadiense Justin Trudeau desmintió esta mañana cualquier intervención partidaria de su parte o de su entorno, pero recordó que la empresa representa 9.000 puestos de trabajo en el país. Je reconnais que effectivement à l'intérieur de mon bureau et reconozco que en mi oficina y en cuanto al testimonio de la señora Wilson-Raybould tenemos perspectivas distintas, pero como primer ministro puedo asegurar a los canadienses que nunca se ha dañado la integridad de nuestras instituciones. La independencia de nuestro sistema de justicia siempre se ha defendido y respaldado. Toujours été défendu et soutenu. Con esta conferencia de prensa, Justin Trudeau busca retomar el control tras un mes de tormenta política por este caso CNC-Lavalin. Su popularidad ha caído en picada y el opositor Partido Conservador, que reclama su salida, lidera ahora las intenciones de voto a 7 meses de las elecciones legislativas. Gracias, Lucille Jambert. La víspera de una nueva manifestación contra su candidatura a un quinto mandato, el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, advirtió a la nación sobre la posibilidad del caos en el país. Declaraciones del mandatario de 82 años y hospitalizado en Suiza desde el 24 de febrero pasado, reproducidas en un mensaje difundido a través de la agencia oficial APS. La advertencia llegó poco después de que un millar de abogados saliera a las calles de la capital, Argel, para protestar contra la nueva candidatura del mandatario, pese a su delicado estado de salud.
Y la Unión Europea condenó este jueves la decisión del gobierno venezolano de Nicolás Maduro de expulsar al embajador alemán del país y dijo esperar que Caracas lo reconsidere. Maja Kosihanki es la portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Lamentamos el hecho de que el embajador alemán en Venezuela se vea obligado a abandonar el país en un contexto político tenso y complejo. La Unión Europea se ha esforzado en mantener la comunicación con los principales partidos de Venezuela, incluido el gobierno de Nicolás Maduro. Desde esa perspectiva, la Unión Europea espera que la decisión sea reconsiderada. Y para terminar, les contamos que el Pentágono acaba de anunciar la intención de Estados Unidos de alojar a unos 5.000 niños migrantes no acompañados en instalaciones militares. El anuncio se da pocas semanas después de la denuncia hecha por representantes demócratas del abuso, incluso sexual, al que fueron sometidos cientos de niños migrantes en centros de detención a los que fueron trasladados tras su entrada ilegal a territorio estadounidense. Y hasta aquí con las noticias en RF. Esta es una encuesta con los economistas del momento. A ver, señor, ¿usted qué me puede decir sobre economía? Ah, no sé. Yo solo le puedo decir que mi abuelo desde pequeño me repetía: cuida los centavos, que los pesos se cuidan solos. Usted, señora, cuéntele sobre sus conocimientos sobre la situación del trabajo. ¿Situación del trabajo? No, yo solo sé que al que madruga, Dios le ayuda. Ajá. Y usted, señor, ¿qué es la publicidad? ¿La publicidad? Bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿viste? Nuestra propia cultura es rica en conocimiento sobre una vida balanceada. En un mundo lleno de consejeros financieros y económicos, tal vez las respuestas a muchas de nuestras interrogantes se encuentran en los dichos de nuestros abuelos. Porque el que no oye consejo, no llega viejo. Un minuto de conceptos financieros, apartado 3010, Guatemala. Bienvenidos al podcast de los sueños, un recorrido hacia nuestro máximo potencial que quiero que hagamos juntos. Soy Belén Canalejo, profesional de la comunicación, pionera en el mundo de la influencia online y emprendedora de éxito. En cada episodio compartiré claves de crecimiento personal y consejos prácticos que inspiran mi vida y terminarán inspirando la tuya. Si te mueven los sueños, la pasión y el deseo de ser mejor cada día, este es tu sitio. Aquí encontrarás las herramientas para conseguir lo que te propongas. Vamos a por ello. Te acompaño. El podcast de los sueños, de Balamoda, con Belén Canalejo. Hola y bienvenidos al podcast de los sueños. Hoy cuarto episodio y seguimos sumando. Os cuento que llevo unos días muy ilusionada de ver que tantísimas personas os estáis lanzando a hacer cosas que os van a hacer más felices. Es increíble la cantidad de hábitos nuevos que estáis introduciendo en vuestro día a día. He visto vuestros traqueadores de hábitos. Algunas os lo bajasteis de mi web, otras habéis creado vuestros propios traqueadores de hábitos. Quien no sepa de qué estoy hablando, podéis entrar en www.minihabitos.balamoda.net y ahí tenéis toda la información sobre cómo conseguir incorporar nuevos hábitos en vuestra vida. Antes de arrancar con el episodio de hoy, lo primero, lo más importante, que es volveros a agradecer todo lo que estáis haciendo por mí, cómo me estáis ayudando a lanzar este proyecto, vuestros comentarios en todas las plataformas, y en concreto hoy quería destacar uno de ellos simplemente a modo simbólico para reconoceros la ilusión que me hace este tipo de mensajes. El mensaje viene de Hugo. A continuación hay como 9 números 2, es un nombre de usuario cuanto menos original, Hugo, que dice algo así: si no conoces a Belén, estás tardando. Bloguera de moda y lifestyle de Balamoda, influencer, escritora y youtuber. ¿Todavía dudas de que estemos enganchados? Entra, escucha, reflexiona y comparte. Bravo una vez más, Belén. Bueno, bravo tú, Hugo, por este pedazo de mensaje que me anima muchísimo. Hoy no hay sorpresas, no está Nacho. Sé que algunas os va a dar pena porque la verdad es que habéis disfrutado tanto el anterior episodio en el que estábamos los dos mano a mano. Hemos tomado nota y vamos en la medida de lo posible a estar juntos siempre que podamos en episodios, porque creo que aportamos los dos un punto de vista diferente, nos complementamos y además Nacho tiene mucho que aportar y yo me siento más cómoda estando acompañada.
Hoy vamos a hablar de un tema que es el miedo al que dirán, y no hay nada que me parezca más adecuado precisamente que hablar del miedo que tengo ahora mismo a grabar este podcast, dado el éxito que tuvo el que hice acompañada de Nacho, y que sé que ahora mismo hay miles de personas que están juzgando mi voz, mi tono, mi ritmo y todo, y os aseguro que tiene un punto complicado y que me hace sentir miedo, con lo cual el miedo al que dirán me viene que ni al pelo, porque algo os voy a decir. Me da miedo, me da mucho respeto, incluso pensé en meter a Nacho en este episodio como fuera, pero finalmente dije, Belén, no, no lo vas a hacer porque este proyecto no nació como eso, aunque pueda evolucionar a eso, sino que tú tienes que sentirte suficientemente fuerte para poder estar sola ante el micro y ser capaz de hacer un buen podcast. Así que os quiero decir que si bien me importa mucho el que dirán, no me paraliza y hoy he decidido lanzarme de nuevo como hice en el primero y en el segundo episodio sola, y simplemente espero hacerlo lo mejor posible y que os guste. ¿Por qué he elegido el tema del miedo al que dirán? Precisamente porque yo creo que en este camino que hemos iniciado de crecimiento personal, vosotras y yo vamos a tener que ir tomando una serie de decisiones que van a dar que hablar. Es decir, va a haber gente a nuestro lado a la que las decisiones que tomemos le van a resultar cuanto menos atrevidas o valientes o inesperadas. Esperadas o inapropiadas. Y por eso me parece interesante daros herramientas o hablaros de mi propia experiencia de cómo manejar ese qué dirán para que no nos paralice y no nos impida seguir nuestro camino. ¿Y vosotras qué pensáis del miedo al qué dirán? Yo ya os he confesado que a mí sí que me importa el qué dirán. Sí que le tengo miedo, es verdad que en algunas cosas más que en otras, a veces es más respeto que miedo, pero sí que me afecta y más en la posición en la que me encuentro, donde, como os decía antes, pues tengo muchos ojos mirándome. Imaginaros por un momento a las personas que normalmente vosotros tenéis alrededor juzgándoos, pues multiplicarlo por unos cuantos miles y haceros a la idea de la impresión que da eso, ¿no? Lo que sí me tranquiliza es saber que porque me afecten no soy ni débil, ni poco fuerte, ni que me falta madurez para manejar esas situaciones, que es un comentario que alguna vez he tenido que escuchar. Simplemente soy humana. Yo soy humana, tú eres humano, nos afectan esas opiniones. Es algo natural y es algo que llevamos de serie desde que nacemos. Al nacer somos pequeños y nuestra supervivencia, ¿de qué depende? Precisamente de esa acogida, de ese amor y de ese calor que nos dan los demás. Más aún, desde pequeños nos enseñan que si hacemos las cosas como a los adultos que están a nuestro cargo les gustan y son correctas según sus criterios, entonces nos premian, nos quieren, nos dan un regalito, nos dan una chuche. En el cole a mis hijos, por ejemplo, les pintan unas estrellitas en la frente o les ponen gómez en las fichas del colegio si hay un buen comportamiento. Es decir, si te comportas bien, nos enseñan que se te da un premio. Sin embargo, si nuestra conducta no entra dentro de esos parámetros establecidos como correctos, entonces, ¿qué es lo que viene? El castigo, el rechazo, el hasta que no dejes de llorar, no vamos a este sitio. Si sigues portándote mal, te dejo sin fútbol. Si desobedeces, se lo voy a decir a tu profesora. Qué fácil nos suele salir la amenaza a los demás cuando no cumplen nuestras expectativas. Es decir, se nos quiere, se nos acepta siempre y cuando cumplamos las expectativas de nuestros padres, de nuestros profesores, de la sociedad en general. Si nos saltamos esos límites, zasca, amenaza, cachete. Entonces vivimos constantemente pendientes del juicio de los demás. Hemos aprendido a que así es como funcionan las cosas. Más aún, si hacemos algo mal, no se suele quedar en has hecho esto mal o esto no se hace, sino eres malo, eres un rabietudo, eres mal hermano, eres un desobediente, un contestón, un maleducado. Es decir, nos convierten en pequeños demonios. Y este tipo de atributos nos importan tanto que la mayoría de las veces nos acompañan el resto de nuestra vida y terminamos creyendo que somos todo eso que hemos escuchado a la gente decir de nosotros. Con lo cual, ¿cómo no nos va a importar el qué dirán partiendo de esta base? Entonces, lo que hacemos para sobrevivir es aquello que sabemos que nos va a garantizar la supervivencia y que es lo que los demás dicen que tenemos que hacer. La lectura es que no merecemos ese amor si no satisfacemos los deseos de nuestros padres. Yo a veces he escuchado que incluso esa necesidad de sentirse amado es superior a la necesidad básica de alimento, porque muchas veces se dice, por ejemplo, que cuando tienes una situación de rechazo o de falta de amor, no tienes ni ganas de comer, es decir, que se te encoge el estómago precisamente porque eso, el sentirse querido, es casi más importante que el ser alimentado.
creo que si en nuestra niñez ha habido mucho de eso, mucho de ese tipo de comentarios, es probable que el miedo al que dirán sea mayor en nuestra etapa adulta. Yo como madre muchas veces tengo esto en mente cuando tengo momentos con mis hijos complicados y procuro después de una rabieta, de una situación difícil, entrar en calma y siempre transmitirles ese mensaje de que a pesar de que en un momento dado hayan tenido un comportamiento entendido como incorrecto, que yo estoy ahí y que les quiero. Es decir, muchas veces les digo, aunque te enfades, mamá te quiere igual. Es decir, intentar garantizarles que el amor no es algo que esté condicionado al buen o mal comportamiento, sino darlo por hecho. Es difícil, pero yo misma intento cambiar un poquito ese discurso. A cierta edad somos niños y nos fijamos más en estas pautas porque a algo nos tenemos que agarrar, somos pequeños. Pero llega un momento en el que esa no puede ser nuestra dinámica en la vida. Es decir, llega un momento en el que nuestro criterio tiene que prevalecer. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo más duro de esta dinámica de la sociedad? Que al final todas esas normas, todos esos juicios de los demás, lo que consiguen es que nadie destaque, que todos tengamos miedo a salirnos de esa media, que no queramos destacar porque en el momento en el que destacamos sienta mal. Y la consecuencia última y más dolorosa, al menos desde mi punto de vista, es que nunca vamos a conseguir descubrir lo extraordinario que está dentro de nosotros, nuestro máximo potencial, porque los demás nos están pidiendo que seamos ordinarios, que seamos uno más de ese montón. Si los demás te acallan, te cortan, te hacen sentir inferior o incapaz, ¿cómo vas a lograr ser lo grande que has sido llamado a ser? Si te quedas en lo pequeño de esa opinión de quienes muchas veces ni te conocen, ni tan siquiera quieren lo mejor para ti, ¿cómo vas a conseguir realizar tus sueños? El otro día os compartía en mi Instagram, me podéis buscar como Balamoda, quienes no me conozcáis, compartía un testimonio de una persona que me escribió paralizada porque me contaba que quería hacer realidad su sueño, que pasaba por crear un blog y unas cuentas de Instagram, pero que le daba muchísima vergüenza lo que sus amigos y su familia pensaran cuando ella publicara ese contenido. Y la respuesta que me sale darte a ti y a todas esas personas que podéis estar en situaciones similares es que yo he estado ahí. Mi trabajo ha dado muchísimo de qué hablar entre mi familia y entre mis amigos, lo sé, a veces no me lo han dicho directamente, pero me ha llegado. Me han dicho un poco de todo, ¿no? Desde no valorar que esto es un trabajo, que esto no es algo profesional, hasta decirme que me mantiene mi marido, hasta juzgar por qué saco y cómo saco a mis hijos, hasta incluso llegar a decir que si estoy sacando a Nacho porque necesito más visibilidad. De verdad que a veces uno tiene que escuchar de todo y es duro hacerse respetar. A veces me he sentido infravalorada, me he sentido mala madre y todas esas cosas que seguramente os tienen a más de una paralizadas y con miedo, pero os digo una cosa y es que es muy sencillo, al final ha prevalecido mi sueño, es decir, he hecho un poquito en ocasiones caso omiso a todas esas cosas que eran negatividad en mi proyecto y he conseguido, digamos, superar esos miedos y seguir adelante con mi objetivo, porque yo sé por qué estoy aquí en las redes, por qué estoy contando mi historia y analizándolo en lo más profundo, quizá lo malo que he podido hacer ha sido reconocer que tengo unos dones, unos talentos que se me han concedido y quererlos compartir con los demás, o quizá lo malo ha sido querer buscar un trabajo que hiciera compatible mi familia con mi trabajo, o quizá el hecho de querer ser la jefa de mi propia vida y de mi propio trabajo. En realidad, si lo pensamos, todas esas ambiciones que tenemos realmente están tan mal, ¿son tan malas como para dañar tanto a otras personas? Yo creo que no, y por eso pienso que tenemos que seguir adelante con esos objetivos. La cuestión es, ¿qué hacemos con el qué dirán? Os voy a decir tres formas habituales que podemos tener a la hora de manejar eso. Primero, podemos vivir reaccionando a los demás y a lo que nos dicen, es decir, haciendo lo que los demás creen que tenemos que hacer, yéndonos de vacaciones cuando nos dicen o saliendo con la persona que les parece mejor para nuestro futuro, es decir, viviendo la vida conforme a esos deseos de los demás, de forma que deja de ser nuestra vida, sino que es la vida de los otros, ¿vale? Otra opción es todo lo contrario, o sea, ponernos un escudo, rebotar todo lo que nos llegue, y eso es una actitud muy normal, muy habitual, precisamente de la gente que tiene tanto miedo a lo que digan los demás que su actitud es de no aceptar nada, incluso lo que viene de personas que sí que le quieren y buscan su bienestar. Otra forma que tenemos de tratar lo que los demás dicen de nosotros es recibirlo, acogerlo. Yo sé que es dificilísimo, es algo que nos da rabia, nos angustia, nos crea inseguridad, pero una vez procesado,
sigues adelante con tu camino, dejas esa emoción ir y sigues con todos tus planes, no te paralizas. No dejes que la opinión de los demás te paralice. Esta es la frase del podcast. Esto es lo que no tendríamos que permitir porque esta es tu vida y solo tú la tienes que vivir. Los demás ya tienen su propia vida y la viven como ellos quieren, pero ¿por qué vas a tener que vivir tú la vida que ellos quieren que vivas? Cuando sales ahí fuera y te muestras al mundo como una persona llena de ilusión o llena de ganas de cambiar el mundo, muchas veces lo que nos encontramos es mucha excusitis y mucho victimismo. Muchas personas que están más cómodas en ese no hacer o en ese no escuchar a esos sueños que tienen. Hay un par de frases que a mí me gustan mucho y os las voy a traducir del inglés. Una dice que cuanto más brillas, más sombras atrae. Es buenísima esta frase. Y hay otra que dice que los críticos y los cínicos son soñadores frustrados. Bueno, soñadores y soñadoras de este podcast, que sepáis que cada uno de vosotros tiene un genio, un corazón que ama, tiene una mente llena de ideas, que nuestro estado natural es de grandeza y que todas las limitaciones están en nuestra cabeza o en la cabeza de las personas que nos rodean. A mí hay una cosa que me encanta pensar y ponerme en esa situación y es cuando un bebé nace y entra en el mundo. ¿Alguien podría decir que ese bebé en concreto no puede llegar a ser, si quiere, presidente de los Estados Unidos o una bailarina profesional o ser una Amancio Ortega de la vida? ¿Quién se atrevería a decir con certeza que eso no lo va a conseguir? Eso no es posible, pero lo que sí que es posible, como venimos diciendo, es que al final ese niño, esa criatura, entre los padres, los profesores, los medios de comunicación, la sociedad, hagamos que en lugar de que tenga mentalidad de que todas las posibilidades están a su alcance, adopte la psicología de la media. Y lo que conseguimos al final entre todos es que vayamos haciendo más y más pequeñas todas las ilusiones y todo el potencial que tenemos cuando llegamos a este mundo. Os voy a poner un ejemplo que me pilla de cerca con mis hijos. Por ejemplo, mi hijo Leo hace unos años decía que él quería ser futbolista profesional. Y yo la verdad, entre que no me gusta mucho el fútbol y que era pequeñito, yo decía, ay Dios, ¿qué tipo de aspiraciones tiene? Y luego dije, ¿sabes qué? Que mi hijo Leo no va a dejar de ser un futbolista si él quiere serlo por mi culpa. O sea, tengo que estar abierta a todas las posibilidades. Lo mismo mi hija mía. Desde pequeñita siempre ha dicho que ella quería ser arqueóloga y bloguera. Lo de bloguera lo entiendo un poco, lo de arqueóloga no me cuadraba tanto, pero en ningún momento se me ocurrió a mí quitar esas ilusiones, ¿no? Cuando somos pequeños nos pasa en el colegio cosas como, por ejemplo, que si tenemos los dientes separados, no es que esto les haya pasado a mis hijos, aunque los tengan, ¿vale? Pero me estoy poniendo en estas situaciones que son bastante comunes. Y tus compañeros te dicen, no sonríes porque es que tienes los dientes separados. Y tú, por complejo, ¿qué haces? Dejas de sonreír. O si eres un poquito más gordito, tienes un poquito más de peso, te dicen tus amigos, ¡ay, es que estás gordito! Y entonces dejas de correr ágilmente por miedo a que la gente se ría porque le parezcas ridículo. Y así conseguimos entre todos, unos y otros, con todos esos comentarios, que nos quedemos en mucho menos de lo que podríamos llegar a ser. Yo tengo otro ejemplo que lo voy a compartir sin consultar, que es un vídeo que una vez saqué en YouTube con una de mis mejores amigas, Jimena, que vive en Los Ángeles, bueno, en realidad vive en todo el mundo. Y es un vídeo que hicimos juntas un día de shopping en Los Ángeles, que nos lo pasamos genial. Estábamos completamente desinhibidas. Yo creo que hasta en algún momento dejamos de pensar que había una cámara grabándonos y estábamos como realmente somos, dos personas que a veces hacemos locuras, pero luego somos gente muy cuerda. Y recuerdo que ese vídeo pues desató algunos comentarios negativos hacia mi amiga, porque gritaba, porque gesticulaba, porque hacía el tonto así. Yo que conozco a mi amiga, sé que lo hace porque es una persona completamente libre, no porque sea una persona tonta o que le falte algo, que sea, sino porque es una persona que le importa tres pepinos lo que opinen los demás. Algo que la hace completamente libre y digna de admirar. Y la pregunta al final, cuando yo leía esos comentarios, era, ¿pero vosotras no hacéis nunca el tonto con vuestras amigas? Porque entonces igual el problema no es que lo tengamos nosotras, sino el problema es igual tuyo, que no estás sabiendo sacarle a la vida toda la chispa, divertirte, desinhibirte, porque al final lo que conseguimos, ¿qué es? Si seguimos escuchando lo que dicen los demás, ¿qué sería? Pues entonces cortamos, Jimena y yo, dejamos de manifestarnos alegres, ni gesticulamos, ni movemos los brazos para que los demás estén tranquilos de que somos personas que entramos dentro de esos estándares, y entonces ¿qué pasa? Que dejaríamos de ser Jimena y dejaría de ser Belén Canalejo. Entonces nos convertiríamos en una más de ese montón, en personas inhibidas, insípidas, lejos de esa espontaneidad y de esa alegría que podemos tener y que tenemos de serie. El miedo al que dirán te hace pequeño y te imposibilita
todas las posibilidades que están ahí para ti. Una vez que hemos decidido que nuestra actitud va a ser la de recibir y acoger esos comentarios, ¿de qué manera lo podemos hacer? Yo os voy a dejar aquí unas claves que yo utilizo después de estos 10 años de experiencia aquí en el mundo de las redes, que para algo al menos me han servido. Y bueno, yo tengo varias formas de acoger y recibir esos comentarios. La primera, vas a decir, Belén, pero eso no es acoger. Pues no. La primera es no dar cabida a ciertos comentarios. No aceptar que nadie te invalide, ni a ti ni a los demás. Esta es una actitud que yo tomé hace un tiempo y es que no dejo que nadie entre en mi corazón para romperlo, pero ni en el mío ni en el de otra gente a la que yo quiero. No soy una persona que habitualmente me meto en círculos donde se critica porque es una cosa que no permito en mi vida, ni a mí ni a otras personas. Esa es una actitud que tengo, y cuando tomo este tipo de actitud, cuando veo que el comentario es muy hiriente. A veces me pasa que empiezo a leer un comentario y de repente veo que tiene mucha carga negativa y lo que hago directamente es borrarlo. Algunas personas dicen, ¿pero por qué borras comentarios? Por lo que os estoy explicando, porque he decidido que nadie va a entrar en mi corazón para romperlo. Otra forma de funcionar frente al qué dirán es no estar a la defensiva. Estar a la defensiva invita al ataque, con lo cual, cuando nosotros nos relajamos, dejamos de estar todo el tiempo pendientes de defender lo nuestro, nuestra imagen, nuestro trabajo, justificarnos, que nos validen. En cuanto nos relajamos de todo eso, la crítica y el ataque de los demás se desvanece, porque como os digo, estar a la defensiva invita al ataque, con lo cual, no estemos a la defensiva y evitaremos el ataque. En cualquier caso, cuando recibimos esa crítica, ¿vale? Que no es la crítica mordaz primera que os he dicho, que yo al menos pongo una barrera brutal, sino que es la crítica que hace daño también, a veces más constructiva que otras. ¿Cómo afrontamos esa crítica? Hay herramientas buenísimas que a mí me ayudan mucho. La primera es ver que no hay nadie extra en el mundo. Esas personas que en un momento dado tú puedes percibir como un obstáculo, tienes que saber que no están ahí por casualidad, sino que han aparecido en tu camino porque te están poniendo a prueba de cara a tu mejor versión. La gente que te está tumbando en realidad es tu mejor amigo espiritual. Te tocan tus inseguridades precisamente por eso mismo, porque te pueden ayudar a que confíes más en ti mismo, a que ganes en fuerza y en seguridad, de forma que cures esas heridas que en un momento dado te han podido abrir. Otra forma de afrontar esa crítica es saber que la gente que está herida ataca. Es decir, esto nos pasa siempre a todo el mundo, que cuando estamos sufriendo, tenemos una preocupación, tendemos a atacar. Entonces, esto no es un reflejo de que tú estás equivocado en esa decisión, sino que puede ser un reflejo de que esa persona lo está pasando mal. Es decir, a veces hay que tener esa actitud compasiva hacia los demás y entender que quizá vienen de una situación vital distinta a la tuya o pueden estar atravesando un momento malo y eso les hace tener una percepción de lo que tú estás haciendo diferente. Esto te hace ver a la persona con otros ojos, de forma que te deja de preocupar tanto su opinión, porque es una opinión que está condicionada por ese dolor que esa persona tiene en su corazón. O a veces las personas simplemente lo que buscan es reconocimiento, llamar tu atención porque han hecho algo por ti y tú no les estás reconociendo eso que hacen por ti, y su forma de llamar la atención es atacando. Otra forma que yo utilizo también a la hora de condicionarme o no por lo que dicen los demás es pensar en las personas a las que sí que les importa que yo siga adelante con ese proyecto. Es decir, yo siempre me posiciono, por ejemplo, cuando me pasa algo con mi blog o en las redes, alguna crítica, yo pienso, ¿cuántas personas quieren que Balamoda siga abriendo sus stories y contando historias, siga subiendo su vídeo a YouTube? Entonces cojo y digo, por todas esas personas, ese comentario no le voy a dar importancia, porque hay muchas más que se van a beneficiar de que yo siga adelante con mi proyecto. En vuestro caso es lo mismo, cuando os enfrentéis a esas opiniones distintas, decid, ¿a quién va a beneficiar que yo sí que siga adelante luchando por eso que quiero? Si son muchas más las personas que se van a beneficiar de las que no, sigue adelante. Y vamos con la tercera manera que os propongo para coger esos comentarios de los demás. Por recapitular, hemos dicho que la primera manera es directamente no dar cabida a comentarios que hieren lo más profundo. La segunda era no estar a la defensiva y ver en esas otras personas, uno, que no son extras, son nuestros amigos espirituales; dos, que la gente herida ataca; y tres, mirar por esas personas a las que va a beneficiar que tú sigas ahí. El tercer punto importante es tener un círculo de confianza. Ahí es donde la opinión de los demás es muy importante. Todos tendríamos que tener un círculo de confianza a quien acudir en los momentos y en las decisiones más complicadas. Yo puedo decir que tengo un círculo de confianza pequeño para temas más personales o temas muy importantes, que pueden ser 4 o 5 personas, no más. Luego sí que tengo un círculo de confianza un poquito más amplio para
temas que quizá no son de vital importancia, pero que sí que me gusta saber lo que opinan los demás. Soy una persona que en general me encanta tener la opinión de los demás, a veces demasiado, porque me gusta contar con la sabiduría de los demás y porque creo que los demás nos pueden aportar muchísima luz en momentos difíciles, en momentos en los que no vemos claro el camino, y esa opinión, lejos de hacernos daño, nos puede hacer mucho bien. Así que esa es una de las cosas que os invito a tener, os invito a cerrar bien ese círculo de personas a las que podáis acudir. En resumidas cuentas, y estamos llegando al final de este episodio, la próxima vez que te veas cuestionándote algo por lo que los demás puedan decir, piensa bien quién te lo dice y contrástalo con lo más profundo de tu ser y de tus intenciones y de tus sueños. No dejes de vivir la vida que quieres vivir por eso. No te achantes, no bajes la cabeza. Vive una vida genuina, que sea solo tuya, donde pongas en valor todos tus dones y llegues a ser aquello que anhelas en lo personal y en lo profesional. Disfruta de la vida, no le tengas miedo. Y esta es mi lista final de deseos. Queramos a todo el que nos rodea, vivamos nuestro máximo potencial, no juzguemos a quienes tenemos cerca, intervengamos cuando nos lo pidan y dejemos que los demás también disfruten de su don más preciado, que es la libertad, la capacidad de elegir en cada momento hacia dónde quieren que vaya su vida. Y hasta aquí hemos llegado, soñadores y soñadoras. Espero que este mensaje de hoy os haya dado mucho impulso, el necesario para seguir adelante con paso firme y cabeza alta. Y ya sabéis que yo os acompaño en este camino. Vamos a por ello. Nos vemos el 18 de marzo. El podcast de los sueños, de Balamoda, con Belén Canalejo. En 5 minutos está pronto. Hola, buenísimo. Sí, pa, ma. ¿Ustedes alguna vez consumieron marihuana? Bueno, cuando nosotros nos conocimos, en realidad... Involucrarnos diariamente con familia, amigos y referentes es una buena manera de prevenir el consumo de cannabis u otras drogas. El consumo de cannabis es muy riesgoso en niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Altera la percepción y los sentidos, la capacidad de concentración y la memoria. Puede ocasionar problemas respiratorios y el consumo frecuente puede afectar la salud mental. Infórmate más en infocannabis.gov.uy. Regular es ser responsable. Dialogar sobre el tema también. Si alguien de tu entorno se encuentra en situación de consumo problemático, comunícate al asterisco 1020. Presidencia de la República. Un correo equivocado. Un matrimonio decidió ir a pasar vacaciones en una playa del Caribe, en el mismo hotel donde pasaron la luna de miel hace 20 años atrás. Pero debido a problemas de trabajo, la mujer no pudo viajar con su marido, quedando en darle alcance unos días después. ¡Uf! ¡Al fin! ¡Cuántos recuerdos! Cuando se alojó en el hotel, vio con asombro que en la habitación había una computadora con conexión a internet. ¡Qué maravilla! Entonces, decidió enviar un email a su mujer. Pero... ¡pling! Se equivocó en una letra y sin darse cuenta lo envió a otra dirección. El email lo recibió por error una viuda que acababa de llegar del funeral de su marido. Y que al leer su correo electrónico se desmayó instantáneamente. El hijo de la viuda, al entrar en la casa, encontró a su madre en el suelo, sin conocimiento, a los pies de la computadora. ¡Mamá! ¿Qué pasa? En cuya pantalla se podía leer: querida esposa, he llegado bien. Probablemente te sorprenda recibir noticias mías por esta vía, pero ahora tienen computador aquí y puedes enviarle mensajes a tus seres queridos. Acabo de llegar y he comprobado que todo está preparado para cuando llegues este próximo viernes. Tengo muchas ganas de verte
y espero que tu viaje sea tan tranquilo y relajado como ha sido el mío. Posdata, no traigas mucha ropa. ¡Uf! Aquí hace un calor infernal. Una producción de radialistas.net. Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, transmite CXC-272B, Nexo FM, 102.3 MHz. ¿A qué velocidad vas? En Avenida Lo Normal, 80, 90. ¿Buenos Aires, Mar del Plata? 2 horas y media. ¡A 100 me duermo! Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. ¿Pero pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida.